cuando esta mujer venía bajando por esta alfombra amarilla que veía hasta Mariolita. Casi Mariolita. Te caigo encima, ¿no? No, casi te piso. No, Mariolita, qué bonita vienes, hermosa. ¿Tu vestido quién es? De Rosita Hurtado. Es una gran compañera de nosotros allá en los Estados Unidos, que además nos deja siempre divinas. Entonces, un aplauso para ella. Gracias a Rodrigo y a Daniel por mi peinado y mi maquillaje. Sabes que si no es por ellos, uno no se ve así. Así es. No, no, pero parece una estatua que para premio esta mujer así. Pero de premios, realmente. Hablando de premios, Víctor, Marjorie está nominada esta noche, hablando de premios. No, Marjorie, ¿cómo te sientes? Contentísima. De verdad que, bueno, vamos a villana. A mejor villana, ¿será que me lo gano? Ojalá. Ah, no, mentira. No, pero está difícil porque viste con quién compito. La terna está muy padre, está muy apretada. Difícil, entonces, bueno, no importa. Es la primera vez aquí en los premios y la primera vez que estoy nominada, pero la estoy pasando increíble. Gracias al público por ponernos acá, porque son ellos. Y bueno, gracias a todos los productores y a todo el equipo de TV Novelas por permitirnos estar esta noche acá y celebrar. Una carrera que se está consolidando en México. ¿Cómo ves? Realmente después de estar trabajando en tu país, trabajando en Estados Unidos, ahora estás triunfando en México. ¿Qué se siente? Un agradecimiento enorme, sobre todo porque nosotros que venimos de otros países, se siente muy bonito que te reciban con las puertas abiertas y sobre todo que te hagan sentir en familia. Gracias a toda la gente de México por adoptarnos. Así es. Porque de verdad es bien difícil cuando te toca estar lejos de tu pueblo y tratar de hacer tu carrera en otros países. Gracias porque se han portado increíble conmigo, pero también gracias a toda mi gente de Venezuela, que en estos momentos ojalá tengan un rayito de esperanza y puedan ver este show y puedan disfrutar de este premio que también se va a llamar Venezuela. Así que los amo. Así es. Y que disfruten mi nuevo reto. Mariori. Hasta el fin del mundo, no se lo pueden perder con Nicandro Díaz y muy pronto les voy a chismear, ¿va? Estaremos al pendiente, hermosa, bienvenida a Premios TV Novelas. Pásatela increíble. Igual. Que se quede Mariori en México. Se les quiere, gracias.